Pero porque no vais a insultar, porque tú eres como yo. Empiezas a insultar y luego no cuentas. No. Dejó a 23 familias de las 119 viviendas de San Matías tiradas. ¿Quién es Visocam? ¿Quién dirige Visocam? ¿Visocam? Visocam es Casimiro Curbelo. En vez de ayudar a la gente humilde, no utiliza fondos públicos que pagas tú, que paga el otro, que paga tal, que paga el gobierno de España, para invertirlo en especulaciones. De no, lo que tiene una jeta como yo. Ay, yo no te lo había contado. No. A manos frías, amor de un día, manos calientes, amor para siempre. No te confundas, amor de pendejo no lleva muy lejos. Yo conozco gente que ha ido allí y ha cogido muchos hongos. Tremendo. Claro, pues se van con esas cholas y eso. No quiero ni pensarlo. Ay, esas saunas si hablaran. No apto. Madre de Dios bendito. Saludos, Noemi. No sé en qué momento te perdiste, chica. Porque es un genio el tío. Se ¿Pero sale cómo con va a ser suya. Un genio quien te jode? Pero sí, esto lo he visto yo en muchos políticos. ¡Ah, oh, no! ¿Qué es esto? ¿Qué bueno. es esto? Tranquilo. El Guasmani. ¿Mm? El Guasmani. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy nos encontramos en la pizzería La Traba, en la calle San Juan número 27 de La Laguna. Unas pizzas fantásticas. Nos han prestado la mesa, no nos han puesto ni un cortadito, pero a este le saco yo un cortado gratis hoy. Y además estamos con una persona que va a soltar por el pico lo que no está en los escritos. Por si el camarero nos quiere escuchar, a mí me gusta leche y leche. ¿A ti? Natural. Natural. Vamos a ver si algún día nos lo trae, pero vamos a esperar. Si Fran se atreve a traernos los cortados. Mira, Ana, buenas tardes. Buenos días y buenas mañanas. Buenos días ante todo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te has convertido en la Ana enemiga de Casimiro? En la enemiga de Casimiro número uno, en la enemiga del ente público Visocam, en la enemiga de Luis Geray Gutiérrez, en la enemiga de mucha gente. No sé cómo lo hice, pero me he convertido en la enemiga de mucha gente. ¿Todos te odian? Todos, todos. ¿Pero por qué? ¿Qué has hasta hecho? Rubén Ascanio. ¿También? No me puede ¿Pero si tú eres amiga de él? Oh, pero fíjate lo hipócrita que es la gente. ¿Él es hipócrita? Hombre, Rubén. Y tanto. Pero si eres de Podemos, le gustaba si trabajar por las viviendas sociales. Ah, viviendas sociales, ¿no? Viviendas sociales. ¿Él? Sí. Ay, por cierto, ¿has visto que ahora sacó algo en TikTok hablando de vivienda en el municipio sí, de La Sí. Tiene una... ¡Qué sinvergüenza, eh! Pero porque no vais a insultar, porque tú eres como yo. Empiezas a insultar y luego no cuentas. No. Dejó a 23 familias de las 119 viviendas de San Matías tiradas. ¿Cómo va a ser eso? Sin contrato, sin renovación, sin ayudas y sin nada. A ver, Rubén Ascanio era primer teniente alcalde del anterior mandato con Luis Geray. Sí, concejal de Bienestar Social. Concejal de Bienestar Social y cabeza de lista de Podemos en La Laguna. Sí. O de como se llame, siempre cambian los nombres. ¿Tú me estás diciendo que Rubén Ascanio dejó tirado a 23 familias de San Matías? Sí, señor. ¿Por qué? Porque Visocam llegó a un acuerdo con Visocam. Espera, que Fran nos va a dar un cortadito. Ah, muchas gracias. No, hay que darle las gracias, le dejamos un fiado. Ah, bueno, le dejamos el fiado y Fran, nos hacemos un simpa. ¿Te lo paga mi abuela el sábado? No, nos hacemos un simpa. No, yo lo pago a mi abuela el sábado, no hay problema. ¿Qué pasó con Rubén Ascanio? Rubén Ascanio dejó a 23 familias sin la opción de acogernos a ningún tipo de ayuda ni de... renovar el contrato porque bajo las órdenes del ente público Visocam. Así de fácil y sencillo. No me he enterado de nada. Bueno, pues resulta de que se finaliza el convenio que tiene el Ayuntamiento de La Laguna, Visocam. No es que se finalice, Visocam de repente rompe el convenio y empieza a subir los alquileres de nuevo. Pero sí. Vamos por parte. Visocam tenía un convenio con La Laguna y La Laguna le pagaba una pasta a Visocam. Sí, por ese convenio. Unos 55.000 euros al año. Y el ICAVE, el Instituto Canario de la Vivienda, le pagaba otro tanto. También en modo de ayudas o de subvenciones.
¿Cobraba dos veces Visocan? Claro, por supuesto. ¿Y entonces Rubén Ascanio qué hizo para fastidiar el asunto? Rubén Ascanio, en el último pleno, que es el que lo llevé yo de urgencia al Ayuntamiento de La Laguna, cuando empezaron a llegar los subidos, los recibos... ¿Todavía estaba gobernando él? Sí, estaba él todavía. Cuando empezaron a llegar a los recibos elevados a mis vecinos, yo solicité un pleno de urgencia, ya que era finales de julio. Se hizo ese pleno y supuestamente se iba a llegar a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Se le renovó el convenio a los vecinos que ya lo habían renovado anteriormente por orden de Visocan, pero no se le renovó el convenio a los que no habíamos firmado anteriormente ningún convenio. Algunos por diferentes motivos, otros por desconocimiento, y yo porque vi que no correspondía la firma del documento con el ente público Visocan S.A., sino con una empresa llamada Visocan S.L., que ya estaba extinguida desde el año 2018, estábamos a 2021, y yo realmente, si firmaba ese convenio, podría ser partícipe en un futuro de un delito penal, porque se estaba firmando con una empresa que ya no existía y además de propiedad de un hindú y con una representación de unas marcas de complementos de alta gama. ¿El ayuntamiento llegó a firmar un convenio, propuso un convenio con una Visocan que no era Visocan? Exacto, desde el 2017. ¿Con un CIF diferente? Sí. Desde el 2017 lo firmó. ¿Y nadie se dio cuenta de eso? Pues se ve que no. ¿Y cuando se dan cuenta qué hacen? ¿Corrigen? Después de... Que no entiendo cómo nadie se dio cuenta, porque había dos Visocan. No, y se renovó en el 2019 y se renovó en el 2021, que ahí fue donde se dieron cuenta y sí modificaron el CIF. Pero también es verdad que yo pataleé mucho para que modificaran el CIF. ¿Y al final qué ha pasado con las 23 familias? Bueno, el resto, de San Matías. Según la fiscalía, porque yo esto lo llevé todo a fiscalía, la fiscalía me solicitó que intentara buscar las 22 familias restantes, las cuales, pues por la ley de protección de datos, no puedo acceder a quiénes son. Yo te puedo poner mi caso. No te puedo poner el caso de mis vecinos afectados porque no lo sé. Mi caso es que el 18 de octubre me presento en Visocan para entregar la documentación para solicitar la ayuda del alquiler. Entrego mi documentación, Visocan le pide a la trabajadora social de zona un informe de vulnerabilidad. La trabajadora, supuestamente en teoría, ya hizo el informe. Le pido copia, me dicen que no pueden darme copia del informe de vulnerabilidad. ¿El informe que te afecta a ti? Claro, se niegan a darme el informe, que es mío. Alegando de que solo se lo pueden entregar al ente público Visocan o por motivos judiciales. O sea, que yo no sé a día de hoy qué es lo que dice mi informe. Hombre, que no te entreguen el informe de otras personas, lógico. No, pero el mío... Pero el tuyo sí. No, por lo visto no está autorizado, las trabajadoras sociales no están autorizadas a entregar al afectado su propia documentación o informe. Vaya. Bueno, han pasado ya 4 meses, Visocan no ha dado señales de vida, me sigue enviando los recibos que yo no puedo pagar, esas altas cuotas, cuando... Si nos vamos un poco más atrás y nos enredamos un poco, las viviendas eran públicas de un principio, pero las calificaron VPO privadas. Las viviendas eran públicas en un inicio, porque sí, el suelo era del ayuntamiento. El suelo es del ayuntamiento. El ayuntamiento le da suelo al gobierno de Canarias para que construya. Exacto. Y el gobierno de Canarias pide dinero al Estado, más lo que ellos pongan, para construirla. Exacto. En suelo público. Exacto. Y luego se declaran privadas. Y luego se califican como VPO privadas. De hecho, estas viviendas estaban incluidas en el concurso de 1000 viviendas sociales. 1000 viviendas sociales. Hay que diferenciar una cosa. Un alquiler social no es lo que están ellos promocionando hoy en día de 350 a 400 euros. Un alquiler social es aquel que se contempla entre 0 euros, según los ingresos y las causas de la unidad familiar, y los 100 euros como tope máximo.
eso. Claro, pues si tú cobras 400, social. 500 euros de ayuda o de pensión o lo que sea, no puedes pagar el alquiler, es una obviedad. Exacto. De hecho, cuando yo entré a la vivienda, en esa época yo cobraba una pensión no contributiva de subsistencia, no para pagar un alquiler, de 363 euros al mes. Y yo tenía que pagar 250 de alquiler. No. Llegó un momento que ya no pude. No puede. Digo, o como yo y come mi hijo dignamente, o pago el alquiler. Llegó un momento en que yo lo que hice fue usar el número de cuenta que me facilitó Visocan en su momento para el aval, para ingresar el aval de la vivienda. A partir de que me vi insolvente, lo que he hecho todos estos años es ingresar dentro de mis posibilidades un mes 30, un mes 50, otro mes 80. Puede, claro. Dentro de mis posibilidades he ingresado siempre esos importes en el número de cuenta bancario que se me facilitó en su momento. ¿Qué pasa? Que Visocan no lo da por válido y me sigue mandando los recibos de alquiler. Y me sigue aumentando. ¿Cuánto la tendrías deuda tú que pagar al día de hoy por lo que te pide Visocan? ¿Mensual? Mensual. 250 euros. 250 euros. ¿Y cuánto paga el ayuntamiento de esos 250? 200. Es decir, tú tendrías como individua, sí, como persona, sí, que pagar 250. Sí. Y el ayuntamiento además paga otros 200. No, yo tendría que pagar 50, ¿sí?, de los 250. ¿Sí? Yo tendría que pagar 50 y el ayuntamiento los 200. Los 200, restantes. Vale. Sí. ¿Y entonces qué está sucediendo? ¿Que el ayuntamiento no paga? No, sí, el ayuntamiento paga. Sí, el ayuntamiento sí paga, o por lo pronto eso da de pensar, sí, de que sí paga. ¿Y tú tendrías que pagar los otros 50? Los otros 50. ¿Y el ICABI, el Instituto Canario de la Vivienda? El Instituto Canario de la Vivienda, luego subvención a Visocan, porque tenemos firmado bajo contrato de que todas las ayudas que sean solicitadas, la ayuda del alquiler, la ayuda de bonificación de anual que sale para las viviendas y demás, para los alquileres, las cobra directamente Visocan. No la ha afectado, sino directamente Visocan. No, yo solicito ahora la ayuda del alquiler, que se abre pronto. Y va directamente a la cuenta de Visocan, no la tuya. No, exacto. En vez de yo recuperar el dinero que yo he invertido en el alquiler de vivienda, no, se lo adjudica directamente. ¿Y esa vivienda nunca será tuya? No, jamás. Esas viviendas pertenecen al tercer plan de vivienda. Y en teoría no se tiene contemplado de que pasen a propiedad, a excepción de que por una vez Tenerife, y digo Tenerife porque somos todos la provincia tinerfeña la que está ahí durmiendo en un limbo con Morfeo, se levante y se ponga en pie y exija que... ¿No hay nadie luchando por esos asuntos? Ahora mismo aquí en Tenerife está la gente muy sedada, muy dormida, muy... ¿Resolver un problema puntual y ya está? No, es que ni puntual. Nada. Buscan quién se los resuelva. ¿Quién es Visocan? ¿Quién dirige Visocan? ¿Visocan? Sí. Visocan es Casimiro Curbelo. Porque dice que sí, Casimiro Curbelo. Casimiro Curbelo no tiene ningún puesto ahí. No, no tiene puesto, pero lo maneja él. ¿Cómo? A través de su yerno. Casimiro ha colocado a su yerno en Visocan. Sí, sí, desde... En el mandato anterior, con Ángel Vito Torres, y en el actual, con Fernando Clavijo. Exacto. ¿Y qué hace el yerno de Casimiro ahí? ¿Qué tiene que ver él con las viviendas? Bueno, pues el yerno de Casimiro Curbelo es una persona que su actividad principal es trabajar con los fondos de inversión, hacer negocios mercantiles, y su objetivo principal no es trabajar con un ente público, sino transformar el ente público en una empresa privada, en un fondo buitre. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo funciona realmente Visocan hoy en día? Muy grave lo que estás diciendo. No, lo tengo claro. ¿Por? Lo tengo claro. Porque las inversiones que se han hecho de las viviendas de Visocan, en los fondos de... Ya vamos por... El último dato que tengo es de 800 millones de euros en fondos swaps. O sea, ¿qué? Que podría ser un cuarto. Espera, vamos por parte porque yo no tengo mucha idea de esto, solo lo que tú me has contado. Sí. Pero la audiencia tiene menos todavía, por lo que veo. No, la audiencia lo tiene claro. No, pensé que le decía la audiencia no, de cuentas. No, vale. Vamos a ver. Me estás diciendo que Visocan, que es una empresa pública 100% del gobierno de Canarias, sí, antes, ahora y durante muchos años, sí, que debería estar ayudando a la gente más humilde. No te ayuda. En vez de ayudar a la gente humilde, no utiliza fondos públicos, que pagas tú, que paga el otro, que paga tal, y que paga el gobierno de España,
para invertirlo en especulaciones. Fondos de inversión, sí. En fondos de inversión al extranjero. En fondos de inversión al extranjero y en criptomonedas. ¿En criptomonedas? En criptomonedas. ¿800 millones? El importe total no lo sé exactamente, pero sí sabemos que lo invierte en criptomonedas en una empresa en Hong Kong. Bueno, es fácil mirarlo. Tú entras a la asesora, InfoSIR, pones Mintos SL y ves claramente que el consejero delegado de Mintos SL es el yerno de Casimiro Curbelo y la sede está en Hong Kong. Y es sería, una empresa de inversión. Esto vamos a ver si yo lo entiendo mucho. Hay una empresa que es muy grave, vamos a decir supuestamente, Ana. Uh-huh. Hay una empresa supuestamente en Hong Kong. Sí. Que está a nombre del yerno de Casimiro, supuestamente. Sí, supuestamente. Vale, y que esa empresa está cogiendo fondos de Visocam para hacer inversión en el extranjero. Que esté cogiendo fondos de Visocam, no lo o utilizando. No lo sabemos. Se podría sospechar supuestamente. Ah, no son fondos de Visocam. No lo sabemos. Estamos en fase de investigación. Entonces no podemos decir que hay una empresa que utiliza fondos de Visocam para especular o comprar moneda. A ver, la denuncia se puso Fiscalía precisamente para que investigara eso. ¿Y Fiscalía qué ha dicho? Fiscalía archivó alegando, después de las declaraciones de Víctor Nicolás, el exdirector del ente público, archivó alegando de que simplemente habíamos 23 familias que no queríamos pagar el alquiler. Pero vamos a ver, por parte... No hizo investigación de ningún tipo. Bueno, lo que haya hecho la Fiscalía o no, ellos sabrán. Pero vamos a ver, Visocam tiene empresas, utiliza recursos públicos para invertir en empresas extranjeras. ¿Eso lo sabemos o lo suponemos? Lo suponemos, vale. Pero vamos muy cerca. Que me estabas asustando, no, porque eso sería serio. Lo suponemos, pero sería un escándalo. Lo suponemos, pero vamos muy cerca. Vamos a ver. Yo aclaro a la gente que no sería la primera vez que esto sucede. No. Allí hay otras administraciones, exacto, públicas que han cogido dinero de los canarios y lo han invertido en fondos, sí, buitres, sí, sí. En fondos de especulación, en compra de criptomonedas y demás. En los famosos swaps que ya compró en su momento, exacto, el Cabildo y perdieron un montón de millones y tal. No sería la primera vez. Por eso ustedes están sospechando que dado que esas empresas figuran en el extranjero, se puede estar haciendo lo mismo. Sí, sí. Sería tremendo que fondos del dinero público se esté utilizando nuevamente para inversión en el extranjero. Si usáramos la lógica, sería la única forma de que Visocam tuviera liquidez. ¿Por? Porque no tiene... está sobreendeudada, como mismo le pasó a Alicabi en el año 96, que se sobreendeudó y gestionó las encomiendas a Visocam. Pero vamos por partes, porque es que tienes la mala costumbre. Tienes la costumbre de como sabes tanto, crees que lo que nos están viendo deben Visocam de saberlo. Es muy difícil de tratar. A ver, Visocam se crea en los años 90. Sí. Porque el gobierno de aquel momento, del Manuel Mozo, sí, decide que las viviendas que eran del Instituto Canario de la Vivienda, todos los polígonos y todas las viviendas sociales de Canarias, se les diera a una empresa que crearon, que se llama, al día de hoy se sigue llamando igual, Visocam. Y transfiere todas las propiedades de las viviendas sociales canarias a Visocam. Sí. ¿No? A lo largo de los años, Visocam ha ido entregando esas viviendas a sus legítimos moradores. Sí. ¿No? Pero ha llegado un momento en el que Visocam ha dicho, ya no voy a entregar más viviendas o voy a parar esto y voy a ir más despacio, por lo menos. Te corrijo. Vale, corrígeme. Te corrijo. Manuel Hermoso crea Visocam. Sí. Con el objetivo de social de, cuidado, de mantenimiento, cobro y gestión de la vivienda pública. Mm. No hay ninguna encomienda de gestión en la que nombre que Visocam se pueda ser propietario de las viviendas. De posteriormente sí lo modificaron, ¿no? No, 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 no. ¿Que era el propietario? No, 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 no. Visocam se ha ido haciendo con su parque privado de viviendas, como te explicaría yo te doy la mano y tú te coges el hombro. Uh-huh. ¿Vale? Y ha ido transfiriendo viviendas construidas con dinero público o adquiridas con dinero público. Y las ha ido... Entonces me lo estás poniendo escribiendo peor. A su nombre. Es como si fuera la Iglesia Católica. Bueno, llego, bueno, me lo escribo mi nombre y ya está. Vale. Y aquí no ha pasado nada. Pero me lo estás poniendo peor. Porque si Visocam, como dices tú, está sobreendeudada. Exacto. Tiene una deuda tremenda. Sí. Y en un momento determinado, Visocam colapsa. Los acreedores
cogerán las viviendas, lógico, como ha pasado en Madrid. Es lógico, llegará un momento en que no nos estemos. Entonces nos quedan dos opciones. O que se lo queden los bancos, exacto, los fondos buitres, o que el gobierno de Canarias tenga que comprar otra vez esas viviendas. ¿Cómo pasó con Añaza? Con Añaza pasó esto, que claro, hubo que comprarlas Añaza, otra vez. Con Añaza tuvieron que invertir otros 24 millones de euros, que a la vez de esos 24 millones de euros, una parte se fue para la Asociación de Pro Hogar Vivienda. Está todo documentado, te lo puedo enseñar en cualquier momento, y la otra parte pues se la quedó Visocam. Y siguen las viviendas con calificación definitiva VPO. El yerno de Casimiro, que no me acuerdo nunca cómo se llama. Agustín, creo. Agustín. Que sí, Agustín. ¿Ese no les ha recibido nunca a ustedes? Jamás. ¿No has podido hablar nunca con jamás él? Jamás. ¿Por qué? No, es que no se sabe ni dónde está. ¿Cómo que no se sabe dónde está? ¿En el despacho de Visocam estará? No. Siempre te dicen que no. ¿Que no está? ¿Que no te ha recibido nunca? No, ¿en todos estos años? No. ¿En los 4 años anteriores y el año que lleva ahora? Manda a sus lacayos, mandaba a Víctor Nicolás, que era el director de Visocam, y ahora que no hay dirección en Visocam, pues está mandando a Ana Celia Brito, que supuestamente es la directora de finanzas de Visocam, pero está ejerciendo las funciones de dirección de Visocam, aunque no hemos visto ningún título acreditativo notarial, apoderamiento o algo que indique que esa persona está capacitada. Pero el yerno es un cargo político. Exacto. ¿Vale? Los otros serán o no subordinados, no lo sé. Pero el yerno es un... El yerno no es un cargo político. Hombre, es nombrado a dedo, ¿no? Por él. Es a dedo, pero no es un cargo político. ¿Entonces qué es? Un enchufado. Bueno, es lo mismo. Pero no es político. No es político, porque no se político, lo puso político el suegro. Es el suegro. Bueno, político es el suegro. Pero el suegro le dice, este puesto para mi yerno. Vale, en pero el anterior el mandato el y en este. Que el suegro sea político no quiere significar. Yo soy política y si tú aceptas eres un mi marido cargo, y ya tú eres político. No, la política no, soy yo. No, pero si yo acepto un cargo que tú me has nombrado, soy político igual que tú. No, de segunda categoría, no, pero soy no, político. Lo que tiene una jeta como yo. No. Si tú eres política y tú eres política, somos pareja, tú eres política y a ti te dan un cargo y luego tú me nombras a mí, yo también soy político. De segunda categoría, pero lo soy. Lo que pasa es que lo quieren quitar del rollo de político para como que no se metan con él. No, si usted acepta un cargo a dedo, es político. Será de segunda categoría o de tercera, pero será usted político. Un asesor es político. Un director general es político. Un gerente nombrado a dedo por un político es político. Claro que si no, no, es que este no, él no es político, él es gerente. No, el gerente ha sido nombrado a dedo. Y cuando se va el político de turno, se va el gerente de detrás. No, que si no, vamos, no pasa que tiene mucho rostro. Pero dicho eso, vamos a ver, el Casimiro acabo de ver que junto con su yerno han presentado en La Gomera que se van a hacer viviendas sociales. Sí. Qué bueno, ¿no? Estupendo, me alegro por los gomeros, al menos van a conseguir el objetivo que no hemos podido conseguir en el resto de las ¿pero siete se las van islas a dar esas viviendas, van a construir esas viviendas en las mismas condiciones que están ustedes? Lo dudo. ¿Por? Porque Casimiro por su gente hace así. Mata. Y por su gente sí hace lo que haga falta. Sí. Y probablemente esas calificaciones definitivas sí estén como deberían de estar en VPO pública y no privada. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que sean con alquileres acordes a lo que la población gomera está ingresando. ¿Y una persona que viva en La Gomera, cuando entra en ese alquiler social, será algún día propietario de esa vivienda? Por lo pronto no. Habría que modificar la ley y sacar un decreto. ¿Y por qué si yo estoy pagando durante muchos años esa vivienda finalmente no es mía? Bueno, pues porque se acabaríamos con si el suelo es público, el dinero es público, sí, la subvención es pública. A ver, para que lo entiendas, Javier, Visocam está subsistiendo a día de hoy gracias a los alquileres, las ayudas y las subvenciones. Si esas viviendas pasan a propiedad, Visocam dejaría de tener liquidez económica. Entonces no les conviene pasar a propiedad. De hecho, y ya que estamos aquí hablando, que yo te voy a confesar una cosa que la gente no sabe en la provincia de Tenerife. ¿Vale? Pero no se lo digas a nadie. Cuidado, no se lo digas a nadie. Resulta que solo 3 promociones de viviendas de todas Canarias han tenido el acceso a la propiedad del decreto que se aprobó el año pasado. ¿Qué sabéis? Decreto es ese, ¿no? Es un decreto que era para acceder al acceso de la vivienda, a la titularidad de la vivienda. ¿Para que fuera tuya? Sí. Para que tú puedas comprarte un coche. Era regularizado para que puedas legalizar tu papel. Para las viviendas del primer y segundo plan. Sí. ¿Vale? Pero solo 3 promociones de la provincia, de la isla de Gran Canaria exactamente, han tenido derecho al acceso a ese decreto. ¿Vale?
En la provincia de Tenerife no ha salido todavía publicado en el BOP ni en el BOC nada que haga relación a que los adjudicatarios de vivienda hagan el uso a ese decreto. ¿Cuántos años llevas viviendo tú en esa vivienda? Si Dios quiere y no me desahucian, que es lo más probable que ocurra, 11 años en septiembre. 11 años y la sigues pagando un alquiler. ¿Dentro de mis posibilidades? Sí, dentro de tus posibilidades, como mucha gente. ¿Y la vivienda nunca será tuya? Jamás. ¿Y el mantenimiento, la conservación de esa vivienda, quién la lleva, quién la hace? Si es mantenimiento por envejecimiento de causas del uso propio y demás, lo tiene que hacer el inquilino. Si es envejecimiento por un maltrato de las zonas comunes, lo hace el inquilino, lo hace Visocam, perdona, pero Visocam está autorizado a pasar por la cuenta bancaria del inquilino el importe que ellos crean conveniente. ¿Y las viviendas tienen división horizontal? Sí. ¿Sí tienen? Sí. ¿Y están registradas? Sí. ¿Individualmente? Sí. ¿Y los garajes, los locales y todo también? Sí. Y las terrazas que tenemos, que eso yo cuando lo vi en la nota simple de mi vivienda, digo, no me lo puedo creer. Sí, cada vivienda tiene su terracita. ¿Su solana? Sí, no, terracita. No. Ah, la entrada, sí. La sí. Entradita. Estás hablando, vale, de las viviendas de San Matías. Sí, exacto. Cada terraza de nuestra promoción, cada vivienda, las que tenemos terraza. Tiene una pequeña entrada, sí. Vale. Me llevé la sorpresa de que son comunitarias. Ah. Tienen su cancelita. Una pequeña entrada, que sí, es un poquito más grande que la mesa, tampoco mucho, sí, más. Sí, pues son comunitarias las terrazas. Entonces, ahí más atrás, cuando contrataron una empresa de limpieza, le dije a la chica que me limpiara la terraza. Me dijo la chica, ¿cómo? Digo, sí, me tienes que limpiar la terraza. Si no, la terraza no, los pasillos. Digo, y la terraza también, que la mía es comunitaria. Digo, y si no llamas a Visocam. Las terracitas son comunitarias. Comunitarias. Entonces, total, nunca te has reunido con ellos. Con los alcaldes de La Laguna decías que tenías problemas también con Luz Geray. ¿Por qué tienes problemas con Luz Geray? Bueno, ya eso es otra cosa aparte de Visocam. No tiene nada que ver con no, Visocam. No tiene nada que ver. ¿Te con hizo alguna trastada o algo? Me hizo una trastada muy gorda. ¿Muy gorda también? Gordísima. Pues hablaremos otro día. Hablaremos en otro momento. Sí, sí. Madre mía. Donde también... ¿Y el presidente del gobierno anterior y el actual no le han pedido cita? Nos recibió el señor Sebastián Franqui. Cuando era consejero, nos recibió muy bien. Sí. No tengo problema, no tengo queja de él ninguna. La verdad que trabajó para que el decreto del acceso a la titularidad de la vivienda saliera adelante. Pero no salió. Sí, sí salió. Sí, pero de aquella manera. Exacto, de la manera que salió. Se puede decir que nos ayudó bastante dentro de, dentro de lo que cabe. María Isabel Santana, la directora de vivienda, no lo hizo tan bien. Solo nos recibió una vez, nada más. Y si hablamos hoy en día, en la actualidad, del consejero de vivienda y el director de vivienda, pues te puedo asegurar que por lo menos aquí en Tenerife no han querido recibirme. Y lo llevo intentando desde que entraron al gobierno. Ni a ti ni a ningún otro grupo de vecinos que te coste. Que me coste, no lo sé. Porque a lo mejor es que te tienen manía a ti nada más. Posiblemente. Yo creo que quieren mi cabeza realmente, pero no se las voy a dar tan fácil. ¿Cuántos años llevas luchando en eso? 9. 9 años. Sí. ¿Y te has sentido muy sola? Bastante. ¿Por todo el mundo? ¿Todos te han dejado tirada? Todos me han dejado tirada. ¿De todos los colores? De todos los colores. Nadie Ningún partido político en Canarias se ha implicado en esto. Es más, una vez pude ponerme en contacto con un diputado parlamentario de Vox, con Darío, a ver si él podía ayudarme. Le hablé por WhatsApp, le expliqué el motivo y automáticamente me bloqueó. No. No me dio ni una respuesta. Nadie ha querido hablar contigo de estos asuntos. En el Ayuntamiento de La Laguna. ¿Ningún medio de comunicación han querido hablar contigo? No, tampoco. Tampoco. Es duro, ¿eh? Bastante. Bastante. De hecho, en su momento, la fiscalía, la fiscal que me tomó declaración me sugirió que me pusiera en contacto con Ana Rosa Quintana. Para que lo contara. Para que lo sacara fuera de Canarias. Ella no va a sacar nada. Tampoco. No, ya no. Ella no, Quintana no va a sacar nada. Ni ella ni nadie. No, el otro día me puse en contacto por medio tuyo, uh-huh, con una chica de Gran Canaria, una señora de Gran Canaria. Ah, sí. Para hablar también de las viviendas, que sí, tienen sí, el mismo problema allí que aquí. Es lo mismo, a nivel autonómico, es lo mismo. Pero allí están más organizados, Ana. Porque los canariones son diferentes, los canariones tienen ese ánimo de lucha. Aquí no, aquí nos dan dos fiestas, dos días de fiesta. Y nos volvemos locos. Y nos volvemos locos. Pero cuando yo te conocí hace ya algunos años,
¿Tú tenías un grupo de gente grande que estaba trabajando en esto? Sí, pero luchando. Se han ido enfermando. Nos han ido enfermando, Javier. Estamos todos enfermos. Yo tengo una depresión, yo estoy con un tratamiento ahora mismo antidepresivo. Mis compañeros tienen problemas de salud física causados a razón de tanta batalla. Algunos no pueden caminar, otros... Exacto. Sí, de todo. Entonces, ahora mismo estamos parados porque no estamos en situación de continuar adelante. Que no significa que estemos derrotados. Ojo, estamos parados, pero no derrotados. En cualquier momento nos reactivamos. ¿No pierde la esperanza a pesar de todos los palos? No. El sistema, no va a poder. El sistema les ha querido someter, sí, pero les no ha humillado, va a poder conmigo. Les ha vejado, no, les ha ultrajado. No. Y a pesar de todo eso, sigo adelante. Sigues teniendo ganas de luchar. Sí. Yo me hubiera rendido. Es que estoy luchando por mi derecho y por el derecho de toda la gente en situación de vulnerabilidad. Yo no voy a luchar por el derecho de que un alcalde tenga una vivienda VPO, el cual tiene también problemas por lo que nos dijo. ¿Quién? Ay, don Luis Llera. Ay, no lo sabes. Ay, yo no te lo había contado. No. Es que ay, me saltas de un tema. Espera un momento. A ver. Mira, en espera un momento. Ay, no, escapado. No, se te va a escapar, no te voy a dejar escapar. Tienes las manos calientes. Tienes todo ay, igual. Tú no sabes qué amor de... A manos frías, amor de un día, manos calientes, amor para no siempre. No te confundas, amor de pendejo no lleva muy lejos. Y yo soy un pendejo, no te confundas. Un pendejo. Me tocó la mira, mano. Escúchame. Ay, Javier, me tocaste la mano. Date quieta, ay, dame que a mí no me gustan los tupeteos. Escúchame, amor de pendejo, amor de lejos. Ahora no te vas a escapar de esto. Vamos a ir a terminar la primera parte, ¿vale? Sí. Porque ahora vas a contar lo del alcalde. Pero, sí, pero aguántalo un fisco. Después de tanto tiempo, con un hijo, sí, luchando sola como una jabata, sí, contra viento y marea, sí, en contra de todas las instituciones, sí, gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, sí, gobierno de España, sí, sí, porque la justicia, le llegué a escribir fiscalía, incluso a tu amigo Pedro Sánchez, vale, una carta absoluta, pidiendo la ayuda, no creo que la lea, pero bueno, y a la monarquía, vale, también. No me contestaron. Bueno, pues escucha, no me desvíes el tema. A pesar de todos estos asuntos, de tirar tal, todavía me dices que tienes ganas de seguir. Sí. Sí, porque creo, fíjate, es curioso. Estoy decepcionada del sistema, pero creo en la justicia. Me queda un hilito para creer en la justicia todavía. Y si no es en la justicia física, pues en la justicia divina. Solo creen aquellos que tienen voluntad. ¿Sabes? Entonces, por eso es por lo que sigo. Y yo sé que posiblemente a partir de hoy la persecución sea aún mayor. ¿Más de lo que te han hecho durante sí, estos años? Sí, sí. ¿Por estar aquí en la tele? ¿Por sí, contarlo? Sí, pero voy a continuar. A mí no me van a rebajar tan pero fácilmente. Tú si te encontraras ahora al anterior presidente, Ángel Víctor Torres, que no hizo nada por ustedes en cuatro nada, años. Absolutamente nada. O te encontraras a Fernando Clavijo, que ya lleva 8 meses en el cargo nuevamente. Ya me gustaría a mí encontrármelo, porque espera, nos prometió públicamente. A ver, no, pero escúchame, demonio. No, es que sí, me entera. Sí, ya sé. Me enerva. Tienes aquí la cámara. Si te los encontraras mañana, ¿qué les dirías? A uno y a otro. Que son unos sinvergüenzas. No faltes el respeto. Diles, sí, no. Diles no, qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué te prometió Clavijo, por ejemplo? Clavijo prometió de que se iba a reunir con los vecinos afectados de las 119 viviendas. Yo todavía lo estoy esperando. ¿Cuándo les prometió eso? ¿Antes en campaña antes de las o después? En campaña electoral. ¿Y tú crees que no cumplirá? No va a cumplir, que no le interesa. Si aquí el que manda es Casimiro. Coño, pero tanto miedo le tienen todos a Casimiro, carajo. Sí, se ve que les tienen miedo. ¿Qué tendrá Casimiro escondido? ¿Qué sabrá Casimiro que no sabemos nosotros? Que todos pasan por el aro de Casimiro. ¿Habrán ido todos a la discoteca? Pues no, a lo mejor, vete tú a saber. O alguna sauna. Ya, las saunas están jodidas. Porque se cogen unos hongos ahí tremendos. No lo sé. Yo conozco gente que ha ido allí y ha cogido muchos hongos. Tremendo. Ah, pues se van con esas cholas y eso. No quiero ay, ni pensarlo. Esas saunas si hablaran. Ah, pero mira, y entonces con el... A Clavijo, ¿qué le dirías ahora, en serio? Si lo tuvieras delante. Si aceptara adelante, verte, si se aceptara tener una reunión contigo, ¿qué le diría? Pues le digo lo mismo que le dice la Audiencia de Cuentas Públicas de 2019 y 2022. Cierra Visocan y devuelve todas las viviendas al Instituto Canario de Vivienda, al ICAVI. No le pedirías para ti, sino para todos. Para todos. Pero Ana, eres boba, ¿no? No soy boba. ¿Eres boba? No. ¿Cómo que no? ¿Eso es lo que dice todo el mundo? No, la gente podrá decir lo que quiera.
Yo no miro solo para mí, yo miro... Cuando la gente tiene una persona, escúcheme, cuando la gente tiene una persona como tú delante, y después del drama, del esfuerzo, del sacrificio, si le estás preguntando, si tuvieras al presidente delante, ¿no le pedirías para ti? No. ¿Solo para ti? No. ¿Le estás pidiendo para todo? Para todo. Pero la gente en Canarias dice, pues eres boba. Pues que me llamen boba. Si a vete allí y arreglas tu problema, hablas bien de él, ya está. Que me llamen boba. Me da igual. Si lo de los demás son soluciones y lo mío no, yo seguiría siendo feliz porque veo que los demás están bien. Yo estaré machacada, pero los demás están bien. Y he conseguido mi logro y mi objetivo. ¿Entiendes? Has hecho no, no me importa de que me llamen. Has hecho de esta lucha un modo de vivir, ¿no? Evidentemente lucho. Hombre, claro. Es que no me ha quedado de otra. Y pasando necesidades. Bastante. Incluso falta de comer. También. De recursos económicos de todo tipo. Efectivamente. Y aún así sigues pidiendo para los demás. Exacto. Y lo seguiré. ¿No estás cansada de que la gente te diga, pero tú eres boba? No. Pide para ti. Para nada. No, pero arregla lo tuyo. ¿Pero qué saco yo pidiendo para mí y viendo? Pero es lo que te diría. A ver, ¿cuántas veces te han dicho esta frase? Pide para ti, arregla lo tuyo. Mira, Javier, te voy a decir una cosa. Cuando la gente pierde la empatía, lo pierde todo en la vida. Por eso yo no pido para mí. Pido para ver a mis vecinos, porque todavía conservo un hilo de empatía. Yo tengo vecinos que están enfermos de salud, porque ya están mayores, por las circunstancias que sean. Y veo la persecución, la coacción que se hace a ellos a través de los alquileres. Personas que no tienen ni para comer. ¿Y te atreves a venir a la tele para pedir para ellos y no para ti? Ya llegará. Si vieras al presidente, ¿le dirías para ellos, le pedirías para ellos y no para ti? Sí, ya luego si el presidente quiere incluirme en el grupo social, se lo agradezco de corazón. Pero sabes que cualquier canario te diría que eres boba, ¿no? Bueno, a mí no me importa. Yo sigo con mi cabeza bien alta. Si pudiéramos poner en temas de vivienda, sí, tomando el tema de la vivienda que es muy grave en Canarias, hay una bastante especulación, grave, hay una dejadez, hay muchas familias. Abandono. Hoy hemos hablado del caso de Bisocán y demás, pero hay muchas familias pasándolo mal, ¿eh? Todos, toda Canarias y particularmente en Tenerife. Muchas, por el alquiler, por la comida, no hay vivienda, la por la comida, no pueden pagar el agua, no pueden pagar la luz, muchos políticos miran para otro lado, esto es un drama tremendo. No legisla para los alquileres vacacionales, no. Es tremendo. Y todavía hay gente como tú luchando por esto. Sí. Si tú pudieras ponerle a la política de vivienda una nota del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías? ¿Ahora mismo tal sí, cual? Sí, hoy. No tiene calificación, no apta. No apta. Si le pusiéramos una nota a las instituciones públicas, no, ya no hablo de la persona, sino al ente público, el ayuntamiento que te afecta a ti, y tú conoces como Santa Cruz, Las Palmas, otros tantos. Vamos a empezar por La Laguna. ¿Qué nota le pondría? ¿En tema de vivienda? No apto. Santa Cruz. Ha querido hacer algo, vamos a ponerle un 3. Un 3. Ha querido hacer de algo. Del 1 al 10, un 3. Sí. Las Palmas, de lo que conoce. Un 6. Cabildo de Tenerife. 0. Gobierno de Canarias. No apto. Madre de Dios bendito. Es fuerte, ¿no? Sí. Hay gente que ha muerto ya. Ocupando estas viviendas que no les han resuelto el asunto, que tú conozcas. Sí. Que yo conozca directamente, ya han fallecido 3 familias. ¿3? Sí. 3 titulares. Muy duro esto. Sí. Unos por vejez. Fran, deja de hacer ruido con las sillas, mijo. No se da cuenta que está la tele aquí, no empieza a hacer ruido con la silla, a movernos. Unos por vejez, otros por enfermedades que le han sobrevenido estando viviendo ahí. Y vamos a partidos políticos, Ana. De política. Del 1, del 0. No. Ponerles nota en temas de vivienda. En temas de vivienda, porque todos son responsables. A ver si alguien se anima y cambia la nota. En tema de vivienda. Venga, empezamos por el que más me pueda doler. PSOE. Del 1 al 10. En Canarias. ¿De la legislatura pasada o la anterior? En general. Te cuesta poner nota, ¿eh? Aquí. Te voy a ser franca. Podía haber hecho más. No lo hicieron porque no quisieron. Así que suspenso. Suspenso. Pero sí, para que la gente no entienda, el 1 al 10, ¿cuánto? 0. 0.
Coalición Canaria. Cero. Cero. Aquí sí. No te lo pensaste. Total, no. Partido Popular. Cero. Coño, saliste rápido, te salió del alma, ¿no? Esto es menos, claro, sí. Porque esto no les interesa estos sí, asuntos. No, no les interesa porque no les interesa. Ellos fueron los que comenzaron con los fondos swaps en el año 2001. ¿El PP empezó con los fondos swaps en esto? ¿El hizo cambio? Claro, y luego los otros 500 millones con 300 junto con Coalición Canaria en el 2001, entre el 2001 y el 2013 se invirtieron 800 millones. Madre de Dios. A ver, sigamos, venga, sigamos. Estaba el PP de por medio. Vox. Ah, me dice nada. Quítalo, nada. Quita, quita, ¿cómo quita, tiene quita. Una camisa parecida a la de ellos hoy? No, este, es verde, este es verde esperanza. Y esto es un verde... Ay, hoy. Tú te acercas más. Estoy jodiendo, estoy fastidiando. Tú te acercas más. Mira, Podemos. Cero. ¿Cero? Sí. Pero si son... Todo el día se les llena la boca hablando de temas sociales. Sí, pero ¿Noemí Santana? No sé qué pasó con Noemí. Noemí perdió ¿la traidora? Perdió el rumbo. Noemí empezó bien. Íbamos estupendamente, le quiero mucho. No. Saludos, Noemí. No sé en qué momento te perdiste, chica. ¿El cargo? ¿El cargo? No sé si se le haría grande. No sé si tendría que entrar por el aro como tienen que entrar todos del sistema. Pero a Casimiro Curbelo, ¿qué nota? Oh, se le doy un 10, un genio el tío. Qué cabeza. Ya quisiera yo tener la cabeza. ¿Cómo le vas a dar un genio si te ha estado jodiendo? Un 10. ¿Por qué? Porque es un genio el tío. Se ¿pero sale cómo con va a ser suya. Un genio quien te jode? Es al único que le doy un 10. Al contrario. Me ha jodido la vida, me ha amargado. Pero ya quisiera yo tener la cabeza que tiene él. Pero vamos a ver, Ana. Yo no conozco gente más pajuata que el canario. No, no. Te jode, el que no te ha resuelto nada, le perdona. Pero el que te ha jodido, ese nada. No, pero es que a ese le doy un 10. Porque ya quisiera yo tener la picardía que él tiene para salir airoso de todo mal. No entiendo nada. ¿Oh? No te entiendo. Te machacan y sigues luchando. Sí. Te machacan y sigues luchando. No te dejan comer, no te dejan beber, no te dejan existir. Te persiguen por todos lados, te insultan, te denigran, se burlan de ti, se ríen de ti. Te han machacado viva por todos lados. Y hay un montón de partidos que no han hecho nada, que le has puesto un cero patatero a los cargos, a las instituciones, tres cuartos de lo mismo, y te nombro a Noemí Santana, me dice que en qué momento te perdiste. Yo creo que venía perdida de casa, pero bueno, porque yo venía de Nueva Canaria. Perdón. Pero te nombro a Casimiro y me dice que quiere ser como él. Claro. ¿No lo entiendo? Claro. ¿Para qué? ¿Para joder a la gente? No, hombre, no. ¿Entonces para qué? Para vivir bien, como vive él. Ah, madre de Dios. Ya bendito. Está. La contestación es esa. Mira, con Casimiro tengo salida. ¿Y Román salida. Rodríguez qué te ha hecho? Román Rodríguez, nada, la ignorancia total. Total, Nueva Canaria es total. Sí. Coño, pero cuando vienen las elecciones, todo se llena la boca hablando de sí, vivienda. Sí, todo se la llenan, pero la derecha, ninguno actúa. La derecha en Canarias, esto es cosecha mía, ¿no? La derecha en Canarias ya sabemos lo que quiere. La especulación, bla, 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 bla. Pero la izquierda se llena la boca hablando de derechos sociales. Pero es que la izquierda ya no funciona como la izquierda que era antes, hace 30 años, Javier. ¿Cómo funciona ahora? La izquierda ha dado, visto desde mi punto de vista, ojo, desde mi punto de vista, la izquierda ya tiene un pensamiento de derecha. Se ha convertido en un negocio, perdona que te lo diga, tú eres de izquierda igual que yo. Yo soy una luchadora nata porque me siento de corazón de izquierda. Pero la izquierda que estoy viendo hoy en día no es la izquierda que era antiguamente, Javier. No lo qué es. Es fuerte, pero es verdad. Ya no lo luchan siento, por la gente. Lo siento. Luchan por un puesto. Exacto. Cuando luchan por un puesto y no luchan por la gente, ¿qué tal? Si vistes como ellos, hablas como ellos y actúas como ellos, eres de ellos. Exacto. Ya no está. Hay más. Entonces, yo no si puedo, tú no luchas por la gente que te ha votado, por la gente que dices representar, eres una basura. ¿Por qué está Casimiro donde está? Porque lucha por su gente. Porque su gente luego le vota. Porque claro. Él hace vivienda. Entonces yo quiero ser como Casimiro. En esa parte. Claro. No para ir a la sauna. No, a la sauna no. Para luchar ¿para por la qué? Gente. Para llenarme de hongos. Mira, ¿qué te pasó con Luis Geray, la vivienda de VPO que me dijiste antes, que no se me iba a escapar? Ah, sí, que el... Está buena el agua que te ha puesto la traba, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí. Es del grifo, pero bueno. Ah, ¿no? Bueno, por lo menos no pusieron en la traba aquí, en la calle somos San Juan. Somos gente humilde y antes no de contar lo de Luis Geray, para que la gente aguante. La pizzería La Traba, que hay en San Juan. Nos han puesto por lo menos un cortadito. Sí, sí, el cortadito estaba bueno. El cortadito estupendo. Estaba bueno. No nos han puesto otro, pero... Y mira las tazas. A lo mejor nos oyen y qué sí. Bonitas son las tazas. Las tazas son muy monas, sí. Esto es porque lo puso... Son preciosas. Son como yo. Estas las eligió África. Son... Tiene gusto. ¿Sabes una cosa? Son como yo. Esto si lo hubiera elegido Frank,
Eso hubiera traído algo de Mercadona, pero los eligió África. ¿Sabes por qué son como yo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por Porque sol? Por mucho que traten taparme, siempre sale el sol. Siempre para sale mí. El sol. Volas así para que la gente la está viendo en la cámara tuya. Sí. A ver, los cuéntame lo de Luis Geray. Lo de Luis Geray fue fácil y sencillo. Fue en el último pleno extraordinario que pedimos para que intentaran solucionar lo de las familias que le habían subido los alquileres. Antes de entrar al salón de pleno, Luis Geray nos comentó a mí y a mis compañeros de la asociación que él nos entendía perfectamente porque él también tenía un problema con una vivienda VPO. Yo en ese momento, con los nervios de acceder al pleno para solicitar ayuda y demás, no le presté atención. Una vivienda. Pero ya luego en casa reflexionando digo, ay, ¿y qué hace un alcalde con una vivienda VPO? En venta podría ser, en régimen de venta, pero si estaba hablando en régimen de alquiler, no puede acceder a una vivienda VPO. Entonces. Pero él estaba hablando de él. Sí, que él tenía también, que nos entendía perfectamente. Pero no, estaba hablando de la. No, palabras textuales de él delante de mis compañeros de la, de la asociación. Fueron, les entiendo perfectamente por lo que están pasando, porque yo estoy pasando por lo mismo con una vivienda VPO. No, pero a lo mejor estás hablando de la vivienda que, mira, el ayuntamiento tenía unas viviendas que eran de los maestros antiguamente. Sí. Y esas viviendas, por ejemplo, hay tres en el barrio de la Candelaria, en la Cuesta. Y esas tres viviendas, pues dos están desocupadas y una está ocupada por su familia, por sus padres, que es donde vivía Luis Geray hasta que fue elegido alcalde y entonces se cambió a San Benito y luego se compró el chalet en La Vega. Jesús, y Vera. No me digas tú a mí que con lo que gana ese hombre no puede comprar una vivienda digna pero a sus antes padres. Antes no era alcalde. Hoy en día tú no le puedes comprar a tus padres una vivienda digna, por pero Dios. Pero escúchame ahora. Ese no es socialista. A ver, pero me quieres escuchar yo. Primero. Sí, yo te escucho, pero ese no es socialista. ¿Que te quieres esperar? ¿Para contarte la historia? A ver si te estaba refiriendo a esto. Cuenta, venga. Esas viviendas, las tres, son del ayuntamiento, que eran de las escuelas de los maestros. Eso, durante mucho tiempo se trabajó, yo lo sé porque yo lo trabajé, para que fueran para los moradores. Dos las habían abandonado y la familia de Luis Geray, su padre, su madre y sus dos hermanos, junto con él, se criaron y vivieron allí en la Cuesta durante un montón de años. Sí. Pues no lo arreglaron, no sé por qué motivo, durante un montón de años eso ha estado parado. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando él es alcalde, ya se va a vivir con su pareja y se va afuera. Ya no va a vivir con sus padres, que eso es feo, cobrando 85.000 euros. Y teniendo la edad que tiene. Ya no va a vivir con papá y mamá. Entonces, a lo mejor se refería a que esa vivienda todavía no está resuelto. No que tuviera otra. No sé qué vivienda pueda ser. Pero tú sabes que la vivienda de la Cuesta, donde él vivió y donde viven sus padres, nunca ha pagado la basura ni nunca ha pagado el IBI. Ah, bueno, las viviendas de Bizocán tampoco pagan la basura ni el IBI al Ayuntamiento de la Laguna. Por lo menos al Ayuntamiento de la Laguna no hay constancia. Mira, Fran nos puso un cortadito. Ay, mira. Esto es para que soltemos más el pico. ¿Ves? Claro. Mira a ver si el tuyo le puso licor. No, a mí no. Si me pone licor, entonces sí, es verdad, el pico se me va de aquí se a allá. Se te alarga. Total, que Luis Geray te dijo que él les entendía a ustedes bien porque él tenía un problema social. Él también tenía un problema con una vivienda VPO. ¿Será esa o será otra? Pero se compró un chalet, según dijo en la radio y todos lados. No lo sé, porque como también el gobierno de Canarias compró 153 viviendas en aquella época para ponerlas a un fondo buitre. Pero no creo que el gobierno comprara chalets ni cosas de esas. Ajá. No soltemos bulos si nosotros no sabemos. No, eso lo carga después el diablo. No sabemos. No lo sé porque fueron en total 183 viviendas, de las cuales 15 se quedó en el municipio de La Laguna. No, y pero realmente no, no sé. No, yo... no especulemos, pero oye. ¿Tú te has reunido con algún político que no te haya engañado? No. ¿Todos te han engañado? Todos. Todos te han defraudado. De hecho, la última reunión fue con los chicos de Drago. Oye, desaparecieron. No se les supo. ¿Los de Drago en La Laguna? ¿Alberto? Sí. ¿También te dejaron? No, Alberto no. Fueron la concejala. Que es muy importante para no... Sí, no, Alberto no se quiso reunir conmigo. No estaba disponible en ese momento. No sabe de qué riesgo camina. Claro, porque él sabe perfectamente y me conoce. Hola, Alberto. Saludos para ti también.
Él me conoce y sabe la lucha. Te reuniste con Drago y no fue Alberto. ¿Y qué te dijeron los de Drago? Nada. Que iban a mirar a ver cómo podían... ¿Cuándo fue eso? Eso fue el año pasado, pues, entre septiembre y octubre. ¿Están estudiando todavía, mujer? Ay, sí. Claro, están estudiándolo. Es difícil estudiarlo. Muy complicado. Sí. Tienen que estudiar. Pero ni siquiera... Ellos han presentado muchas iniciativas de vivienda. Sí, pero ni siquiera un hola. En La Laguna, hola, para que se hable de esas cosas. Sí, sí. Yo el otro día les vi presentando una a Alberto Rodríguez para el tema de las viviendas vacacionales. Ah, las vacacionales sí, pero la vivienda pública como que no... No tenía tiempo, no, está estudiando. La rasta le tapan las orejas. Qué mala eres. No lo dejan escuchar. Tú tienes una lengua muy afilada. Oh, igual que la mía. ¿Qué quieres que te diga? Así no vamos a llegar a ningún sitio. Ya la tenemos la vida perdida tú y yo, o sea que ya. Y bien jodida. Y bien jodida. Y yo hijo contento. Sí. Y felices. Pero nosotros nos alegramos. Hombre, mira, hoy nos dado la oportunidad. Si no nos vetan en la tele, no, esto saldrá. Esto seguro que sale. Ahí queda. Lo pueden ver. Al menos hemos pasado un rato divertido. Yo por lo menos me he desplayado. ¿Tienes mi teléfono cuando quieras denunciar algo? Sí, sí, lo tengo. Aquí va a aparecer en pantalla, va a aparecer aquí debajo. Lo tengo. El teléfono. Lo tengo. Y las redes sociales también, por si quieres denunciar cosas. Lo tengo. Lo que pasa es que estoy esperando el momento justo. ¿El momento justo para qué? Para poderlo denunciar. ¿El que vas a denunciar? Cuando lo tengas estudiado. Madre de Dios bendito. No dejas títere con cabeza. Así no te va a ver nadie. Te doy una pista. No, ¿a mí me cuentas el chisme o no me lo cuentas? No, te puedo contar el chisme completo. Dame la mano. No te la voy a leer porque yo hoy no estoy dedicado a esto. Otro sí. Esto lo he visto yo en muchos políticos. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Bueno. ¿Qué es esto? ¿Cómo te crees que te sacaron aquí? Uy, tienes una vida muy larga y una lengua viperina, lo dice la mano. Pero, ¿esto qué es? Ay, esto es... Bueno, yo se lo he visto a un pijo. ¿A un pijo? ¿En serio? Sí. El guasnapi lo lleva varias de esas. Tú sabes que yo soy media... Sí, media bruja eres. Sí. A mí no me gusta cuando te pones en ese tono porque me das miedo. A mí eso no me gusta, déjame tranquilo. El guasmani. ¿Mm? El guasmani. ¿Eso qué es? Lo que tú acabas de nombrar ahora. ¿El guasnápiro? Ajá. No. En los brujones. A mí una vez se metió con rollos de eso, hacer brujería. Es que eso fue lo que te sacó a ti del ayuntamiento. No, me estás hablando de esas cosas. Quita para allá, que la gente usa esto para el bien y para el mal. Exacto. Pero, si la usaran para el bien, mejor nos iría, pero hay gente que lo usa para el mal. Iría, pero ¿qué no es esa pulsera que se le ha visto a muchos políticos? Pulseras como esa y parecida. Esta pulsera es que estás iniciado en la religión yoruba, en la santería prácticamente, se puede decir. Es la que identifica el pacto que hace la muerte con Orunmila y la que lo llevamos nos representa de que hemos hecho ese pacto para que la muerte no nos llegue antes de tiempo. No llevo nada de eso, ni en ninguna parte. Bueno, pues a ti la muerte no te reconocerá y te llevará en cualquier momento cruzando la calle, ojalá, una cosa de esa. Ya total, para lo que vivo. Un imprevisto que ocurre. Bueno, de repente, un accidente sin querer queriendo. Queriendo, claro, muchos querían, claro, muchos que van a querer. Sí, y tanto. Y más aparte. Y esas pulseras que le he visto a muchos políticos parecidas a esas, de diferentes colores. Son de protección. Son rollos de santería. Sí, sí. Sí, cuando yo veo a un alcalde de esos pijos y muy estirado y los veo las muñecas llenas, sí, No me refiero a la españolita, que esa es de Guanaja. Te tienes que fijar en la mano izquierda. Sí. Y ahí les veo los pedazos de relojes, esos grandes que llevan. Es que y luego un montón de... Yo no sé cómo la muerte los identifica. ¿Por qué eso? ¿Para la muerte? Porque como el reloj tapa el dedo a Brula. Sí. ¡Adiós, Juana! Pues ya me dirás tú a mí cómo la muerte sabe si tiene el pacto hecho o no. Pero tú crees en eso, ¿no? Y tanto. Estoy donde estoy gracias a mis santos. Porque has aguantado, te has agarrado a eso, sí, para poder aguantar y tirar para adelante. Exacto. Porque si no... Yo no... A veces creo y otras veces tengo mucho respeto. Lo que tengo siempre es respeto. Siempre hay que tenerle respeto. No siempre tengo respeto. No quiero meterme mucho más allá porque me da un yuyu. Siempre hay que tenerle respeto. Me da un yuyu que, vamos, se me pone todo así. Siempre hay que tenerle respeto. ¿Tú crees en que te hagan mal de ojo, maleficio y todas estas cosas? Sí. ¿A ti te han hecho mal de ojo? Me han hecho de todo. De todo. Y aún así aguanto. Me han vejado, me han coaccionado, me han maltratado, me han humillado. ¿Tú les has rezado, le has rezado al pijo? ¿Al pijo? Ay, si yo tuviera la oportunidad de rezarle al pijo. Te voy a soltar una cosa, que hoy no te vas a salir de aquí con maldita. No puedes decir nombre. Vale. No puedes decir nombre. Pero yo sé de gente que ha estado contigo, político, que ha estado contigo leyéndose las cartas y el futuro. Ay, yo también lo sé. Pero no puedo decir nombre. No se debe. No se debe. No se debe. Qué fuerte. ¿Y a qué no me he equivocado?
Seguramente te habrán equivocado, te habrán dicho que me he equivocado muy poquitito. No sé, qué más da ya. ¿Dónde estamos? Ana, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Cuando quieras, esta es tu casa, Canal 10 Televisión. Tenemos previsto hacer un programa, un día tenemos que hacer un monográfico para hablar de Visocam profundamente antes, y largamente. Antes de despedirnos, lo que estamos investigando, que ya se me olvidaba. Quítate la mano a la cara, que si no, no te van a reconocer en tu casa. Lo que estábamos investigando, que ya... Ah, mi casa ni me ven. Hazlo por si acaso. Lo que estábamos investigando, que pues, te digo que te lo podía decir el chisme a medias, pero no completo porque es tan fácil de investigación. ¿Tú sabes que Visocam tiene 60 viviendas de lujo aquí en Tenerife? Sí. Es que me ahogo, coño. ¿En serio? En serio. ¿Para qué quiere Visocam 60 viviendas de lujo? Pues bueno, igual que en la provincia de Gran Canaria hay concejales de Telde que están viviendo en viviendas públicas, pues lo que estamos tratando de investigar si hay concejales o políticos viviendo en las 60 viviendas de lujo. Madre de Dios bendita. Una temporada pero de mi vida... estamos en esa fase de investigación. Tú sabes que una época de mi vida me dediqué a Movisa, un poquito de tiempo. Y le tuve que entregar las escrituras a la gente de la Riada, que no se las habían entregado. No se las habían entregado. Hacían años que no se las entregaban. Y después descubrí que el ayuntamiento había invertido en una casa de lujo, en la calle Tavares de Cala. Y cuando fui a ver la obra que ellos llamaban de lujo, ni era de lujo ni era de nada. Ah, no, el edificio lo ves desde la autopista. No, no, yo estoy hablando de aquí. De este. Ah, vale. Tú estás hablando de otro que se ve desde la autopista. Sí. Madre de Dios bendita. Lo ves desde la ¿Cuándo autopista? Nos vas a contar eso? ¿Para otra ocasión? Cuando lo tenga ya más perfilado y documentado. Ahí habrá políticos viviendo en las viviendas de lujo. Eso es lo que estamos intentando averiguar. Porque en Telde sí hay gente, políticos viviendo viviendas de lujo de Visocam. No, en vivienda pública. En vivienda pública. No de lujo, sino en vivienda pública. Ah. Y cobrando su sueldo como político. Y con su esposa con un buen sueldo como jugadora de élite. No, no dé más datos. Nos vamos, Ana, que ha sido un placer. Bueno, pues nada. Siga usted luchando. Cuando quiera. Siga para adelante. Nos vemos. No, hablamos un ratito y seguimos con la próxima vez puedes traer las pulseras que se ponen todos estos para que las identifique. Las que tengo, sí. ¿Y las que no tienes? Las que no tengo, no, porque no las tengo, evidentemente. Oh. Haz cosas buenas si puedes con ellos. Siempre. Siempre cosas buenas. Siempre. Malo no, malo. Por eso te decía que ya me pueden machacar lo que quieran, que yo primero le doy prioridad a mis vecinos. Y luego yo. Pues Ana, que Dios te bendiga. Igualmente. Cuídate mucho, mija. Vale. Hasta la próxima. Nos vamos desde la pizzería La Traba, calle San Juan 27. Unas pizzas fantásticas. A ver, ¿cuándo me invitas a comer? Oh, cuando tenga perra. Pues ya estamos iguales. Estoy arruinado. Adiós, mija. Adiós. Chao.